Bien, continuamos acá en TV Legislativa. Aprovechamos este receso para conversar con el diputado oficialista don Franklin Corella Vargas sobre diferentes temas del acontecer legislativo y también la relación que en este momento existe con respecto a Casa Presidencial, donde el tema de los nuevos, la discusión de proyectos sobre nuevos impuestos también toma auge e importancia en estos días y debe haber una sincronización importante entre lo que piensa el gobierno y también lo que vaya a ejecutar la fracción legislativa acá en el Congreso. Don Franklin, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos acá en TV Legislativa y también a través de Radio Nacional. No, muchas gracias, un saludo a todos los costarricenses, éxitos en este nuevo año. ¿Hoy estuvieron con el presidente? No, vamos a estar, tenemos reunión programada para las 7 de la noche, con una agenda pues, bastante amplia y dentro de los cuales evidentemente el tema de la agenda fiscal es un tema prioritario para discutir algunas valoraciones que se tiene desde el legislativo y desde el ejecutivo y bueno, pensar en cómo construir los acuerdos y las mayorías para sacar un tema necesario como es la agenda fiscal que tanto requiere el país. Para empezar, don Franklin, la fracción en pleno, y cuando digo la fracción en pleno también es contando aquel a don Víctor Morales, contando que son 13 diputados del PAC, ¿están anuentes o están de acuerdo en que debe impulsarse el tema de nuevos impuestos por parte del gobierno? Bueno, sí, parte de lo que hemos discutido en fracción y somos conscientes con la posición del Ejecutivo, que bueno, este es un tema que urge, evidentemente las autoridades tanto del Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, así como la Contraloría General de la República, a finales del año anterior, pues fueron muy concretos de la necesidad de generar una conciencia nacional sobre la necesidad de discutir la agenda fiscal. Y parte de lo que se espera pues, precisamente pues, es la discusión de hoy en cuanto a cómo debe ser o cómo se debe construir los acuerdos. Es importante entender que el tema fiscal debe abordarse desde diferentes fuentes. El tema de mejorar la recaudación es una, el tema de nuevos impuestos es otra y el tema de la reducción del gasto evidentemente es otra. Entonces, para pensar en potabilidad y dinámica de la discusión, pues se requiere evidentemente que exista una valoración integral del tema. Y parte de lo que se discute hoy precisamente es eso. Evidentemente hay algunos temas pendientes que quedaron desde la legislatura anterior y que ya son proyectos o propuestas establecidas que era para mejorar la recaudación. El tema del fraude fiscal evidentemente es un tema pendiente y la bola está al lado del legislativo, pero se es consciente que evidentemente parte de lo que ha cuestionado la oposición y algunos generadores de opinión es la necesidad de ser, como lo ha llamado algunos diputados, ser dramáticos en la reducción del gasto. Yo sí creo que se debe dar una señal clara y el Ejecutivo pues debe ser puntual en eso. Y la palabra dramática debe darse si al final lo que se quiere es posicionar un tema y darle la dimensión del caso. ¿Ha dado el gobierno las señales indicadas en cuanto a recaudación y contención del gasto para poder decir procedamos con la discusión de nuevos impuestos? Bueno, en buena medida sobre todo en este presupuesto de este año. Tal vez el presupuesto inicial no fue precisamente el esperado por... inclusive por algunos diputados de la misma fracción, generadores de opinión y diputados de oposición, se cuestionó mucho el incremento en cuanto al presupuesto e inclusive los rubros en los cuales se incrementaba. Pero bueno, aquí ya empezar a discutir sobre errores o inclusive equivocaciones que ha tenido el Ejecutivo no es válido. Yo creo que la discusión amerita pensar en una propuesta e inclusive yo he hablado inclusive con algunos otros diputados sobre la necesidad, bueno, ¿en qué se van a utilizar los nuevos impuestos? ¿Por qué no pensar en una agenda fiscal y haciendo una proyección de ingresos? ¿Y por qué no generar acuerdos o pactos políticos con el Ejecutivo de que los recursos que se logren? Como para que no se genere un cheque en blanco. Exactamente. ¿Por qué no discutir dentro de la agenda que sea una para pagar deudas, dos para inversión, tres para el tema de atención del tema social? En fin, hay algunos elementos que se pueden discutir y que se pueden condicionar. O pensar en que ok, estaríamos pensando en una agenda agresiva en tema de la reforma fiscal, pero un compromiso claro y puntual de que el presupuesto para el 2017 va a ser dramático en términos de recorte. Y yo digo dramático en decir, bueno, si ningún funcionario debe de viajar en el presupuesto de 2017, pues vale la pena, si al final lo que se quiere es posicionar la crisis fiscal en la que estamos y que vale la pena hacer sacrificio. El punto que objetaban don Franklin, de que el presidente dio un mensaje negativo en diciembre con el viaje a Cuba y posteriormente le pide a los costarricenses tocarse el bolsillo, ¿verdad? ¿Cómo se valora dentro de la fracción también? Sí, bueno, el tema del viaje a Cuba tiene sus elementos que hay que analizar. Recordemos que la razón por la cual es una delegación bastante amplia
es porque habían temas de interés para tocar y que van a traer inversiones importantes y también beneficios importantes, de la participación de la ministra del Deporte, del ministro de Salud, en fin, al final los mismos rectores, a solicitud de varias al final se hace un balance, los beneficios para el país son positivos. Sí, para nadie es un secreto, una delegación superior a 30 es bastante exagerada y era lo que te mencionaba anteriormente. Yo creo que son señales que se prestan, que si bien es cierto es una delegación y que trajo aportes importantes, pero se prestan para una interpretación de que hay un uso excesivo o que hay un exceso en los gastos en el tema de viajes y son señales que no deben de darse si usted quiere elevar la discusión del debate fiscal. Yo creo que esos temas hay que ponerle atención y yo creo que debe ser coherente el gobierno en cuanto a que si quiere disminuir el gasto, por más justificado que sean los viajes, usted no puede llevar delegaciones superiores, inclusive a los 10 o a los 15 en términos de participación. Lo hablábamos en una oportunidad personalmente, don Franklin, el mensaje, la forma y la señal en la que se da la comunicación, ¿verdad?, entre el gobierno y la ciudadanía es importantísima. Sí, sin lugar a dudas, uno de los, y no lo digo yo, lo han dicho algunos generadores de opinión y críticos y analistas políticos, el tema de la comunicación ha sido un talón de Aquiles para esta administración, y si bien es cierto el ministro de comunicación ha hecho un esfuerzo, hay algunas falencias en cuanto a cómo se comunica y qué se quiere comunicar. También, evidentemente, los medios son generadores de opinión, son actores que construyen criterio y también han sido bastante fuertes en la crítica, que es válido, yo creo, en una prensa libre y fuerte, y que al final una buena prensa ayuda a que sean buenos gobernantes. Pero bueno, el esfuerzo las soluciones a las problemáticas nacionales deben de construirse con un gran diálogo nacional, y la prensa tiene que estar dentro también de la construcción de opinión y aportar en ese diálogo. Don Franklin, retomando el tema de la discusión de los impuestos, el gobierno ha presentado el tema de impuestos con respecto a ventas y renta de manera separada. ¿Cuál de los dos o por cuál de los dos debería iniciar el gobierno o proponer el gobierno en la discusión acá en la Asamblea Legislativa? Bueno, pasará en buena medida por cuál de los dos tenga mayor potabilidad política. Evidentemente cada uno de los impuestos por su naturaleza tiene sus posiciones. Habrá que pensar cuál es más progresivo y cuál puede... El tema de ventas por recaer en los diferentes sectores de la sociedad costarricense parece que es un poquito más complejo, sí, ¿verdad? Sí, también el tema de ventas incluye un elemento de asegurar un poco el tema de la distribución, y hay un mecanismo para distribuir a los que se encuentran los percentiles más bajos. Pero por eso te digo, en buena medida resultará del acuerdo político que se logre. Yo creo que el presidente debe generar un gran diálogo nacional en este tema y que se debe elevar la discusión. La discusión al final no debe centrarse en posiciones políticas entre Otto, que se opone a los impuestos, en la Unidad, que se opone a los impuestos, y el FA, que considera que no se debe reducir el gasto público en términos de convenciones colectivas o algunos beneficios que tienen algunos trabajadores, sino más bien debemos de elevar la discusión, y eso pasa por generar espacios que tienen que ser claramente establecidos en un espacio de tiempo. Yo creo que el país debe tener una discusión que no debe superar más de 2-3 meses, en cual debe ser la salida al tema fiscal, y debe de estar actores generadores de opinión, inclusive, ¿por qué no?, académicos, economistas prestigiosos o que tienen su renombre, sectores sociales, y generar un espacio de discusión que lo debe convocar precisamente el Poder Ejecutivo, o en todo caso que el Ejecutivo no lo haga, pues que lo haga el Legislativo. Pero sí, no hay que evadir la responsabilidad que tenemos como primer poder de la República. Ya están presentadas las iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo. O sea, al final de este cuatrienio, nosotros como diputados no podemos decir que el gobierno no hizo nada. O sea, ya hay una agenda fiscal que iniciaba con el tema de mejorar la recaudación y que se perdió año y medio, lamentablemente, en proyectos de los cuales solo avanzó uno, que fue el tema de la lucha contra el contrabando. Pero en el caso de la lucha contra el fraude, cada mes que no se aplica esta iniciativa de ley, se dejan de percibir alrededor de 100 mil millones que se requieren. También está el tema del impuesto sobre el impuesto sobre sociedades anónimas, que era utilizado para el tema de la seguridad ciudadana y que generó elementos positivos en mejoras en cuanto a lo que son unidades, en fin, que lamentablemente por la posición de la Sala Constitucional ya no se aplica ese impuesto y que vino a afectar precisamente el funcionamiento del poder
del Ministerio de Seguridad. O sea, son elementos que hay que discutir y que al final hay que buscar solución. La discusión viene para la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa si no se logra la aprobación de esos nuevos impuestos? ¿Cómo queda el gobierno del PAC ante la ciudadanía costarricense? ¿Será una deuda infalible en ese periodo de gobierno de Guillermo Solís? ¿O por lo menos podría decir, pusimos el tema en discusión, pero ahí al final los diferentes sectores no permitieron que se diera la aprobación? Aquí hay, evidentemente, hay responsabilidades compartidas, pero cuando el Poder Ejecutivo presenta un plan para atender el tema del déficit fiscal con iniciativas de ley, una hoja de ruta, y la cumple a cabalidad y de acuerdo a como lo presentó los costarricenses, cuando se presentan los proyectos de ley y en la Asamblea Legislativa no es aprobado, o solo se ha aprobado un proyecto ahorita y bueno, alguna otra iniciativa que se presentó en el caso del tema de pensiones por parte de la diputada Sandra Piz, hay una responsabilidad directa del Poder Legislativo. O sea, no se puede justificar en este momento que es falta de diálogo político por parte del Ejecutivo cuando ya están las propuestas y con la dinámica del diálogo pues se ha trazado el proyecto de lucha contra el fraude durante año y medio. Hay una responsabilidad puntual que le corresponde a los diputados y al final es muy complicado evadirla. Sí, al final la preocupación es que la afectación es directa como país. Al final no pierde el gobierno del PAC o no se ve mal el gobierno del PAC, sino hay una crisis que ya pasa por emergencia fiscal y que ya los datos de Hacienda establecen que a partir de junio el país entra en una situación crítica y bueno, lo importante aquí es que el presidente ha sido claro y concreto con los costarricenses y si al final lamentablemente no se logra construir los acuerdos, pues tendrá que asumir la oposición, en este caso que tiene el directorio y que tiene mayoría dentro del plenario, la responsabilidad política, porque al menos el Partido de Acción Ciudadana y el presidente de la República pues han sido puntuales y claros en decir que es un tema prioritario. Es claro que hubo una equivocación durante la campaña de decir que eventualmente el tema fiscal era un tema que se iba a tocar a partir del segundo año, pero ya no se pueden aquí buscar responsables y excusas, sino buscar soluciones, y la responsabilidad de todos los actores políticos. Debió iniciar desde que asumió Luis Guillermo con el tema fiscal, la discusión. Es que en buena medida sí lo inicia. Recordemos que desde que inicia el gobierno de la República presenta la agenda para mejorar la recaudación, que son los proyectos de la lucha contra el fraude. Por eso, y por el tema de discusión de impuestos, de venta y renta. Al final... ¿Se equivocó Luis Guillermo en ese sentido? No tanto equivocarse, sino dentro de la planificación que tenía, no podía saturar la dinámica legislativa con cuatro o cinco temas fiscales. La idea era, bueno, presentamos mejorando la... Quizás yo hubiese terminado esa discusión, don Franklin. Al final, dos años para... Al final la discusión es, otro. Si no se mejoró, si no se logró tener los acuerdos políticos, porque la oposición no quiso para mejorar la recaudación, ¿cómo iba a tener los acuerdos políticos para incrementar los impuestos? Entonces, me parece que la estrategia es clara y sensata de parte del Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda, pero al final la responsabilidad directa es sobre la Asamblea Legislativa. Lamentablemente hay fracciones que llenaron de emociones estas iniciativas de ley y que inclusive todavía hoy por hoy... Bueno, y ya Don Otto anuncia también una posición fuerte en contra de los impuestos. ¿Cómo contraatacar esa posición del Movimiento Libertario? Yo creo que pasa por elevar la discusión. Aquí no es un tema de que... ¿A qué se refiere don Franklin Corella con elevar la discusión? ¿A qué punto quiere llegar al proponer elevar la discusión? Ok, el problema que se da en Costa Rica es que por lo general las discusiones tienden a politizarse, personalizarse o inclusive generar a discusiones vacías. El país tiene que tener una discusión sana sobre el tema fiscal en los diferentes espacios que correspondan y que la discusión no participen solo actores políticos, que participen generadores de opinión. Eso pasa desde analistas nacionales, desde académicos respetados, la misma academia, las universidades públicas, los sectores, el sector empresarial, el sector sindical, pero sí establecer un tiempo prudencial de discusión. El problema, al parecer, en estos temas es que tienden a politizarse las discusiones. Entonces, cuando el interlocutor de la discusión es un político, pierde credibilidad en la discusión por un lamentable deterioro en la imagen de los políticos. Pero, don Franklin, se pueden hacer diferentes foros, se pueden hacer muchos conversatorios con la ciudadanía, con políticos, con especialistas, pero al final es un tema muy político. Claro. Al final se deciden esas 57 curules. ¿Cómo amalgamar esa,
esa decisión que sea en beneficio del país y que al final, en este caso, el gobierno está buscando la aprobación de nuevos impuestos o incrementar algunos impuestos. ¿Cómo amalgamar una solución que permita que el gobierno logre sus objetivos dentro de esa del recinto legislativo como es el plenario? Sí, tiene que darse un esfuerzo político, pero lo que pasa es que por las posiciones radicales que tienen algunos actores políticos y por los vacíos que tiene el reglamento legislativo, conlleva evidentemente a que un diputado como Otto Guevara pueda bloquear la agenda fiscal, prácticamente. Entonces, ¿cómo construir un acuerdo político cuando lamentablemente los interlocutores de la discusión son únicamente políticos? Entonces, no es evadir la responsabilidad de los políticos, sino entender que el tema es de discusión nacional y que hay diferentes posiciones que no son únicamente políticas y que el político tiene la responsabilidad de buscar soluciones. Pero el tema meramente económico pasa por una discusión objetiva de la situación económica del país y la salida a la problemática, en la cual pueden participar muchos generadores de opinión. Cuando el debate se da entre Franklin Corella y Otto Guevara, al final somos dos actores políticos, uh-huh, de los cuales cualquier ciudadano puede decir, mira, son dos diputados manejando el mismo tema, es el mismo pleito de siempre. Le comprendo el punto, don Franklin, pero al final, por ejemplo, pueden pasar un año en esa discusión política o en la ciudadanía o con especialistas, pero al final van a depender, claro, de una mayoría de 29. Claro. Es decir, ustedes lo único que requieren es convencer a 16 diputados más, claro, independientemente, claro, de la discusión y de los objetivos que se pretendan alcanzar. Entonces, ¿cómo lograr convencer a 16 diputados de las diferentes fracciones? ¿Cómo hacerlo de parte del Ejecutivo, de parte de la fracción de Acción Ciudadana? Bueno, con diálogo y conversando con los actores, pero hay una realidad. O sea, si usted tiene un proyecto de ley que se llama Lucha contra el Fraude, que lo que busca es evitar la evasión fiscal y no tuvo acuerdos, por más esfuerzos que se hicieron, porque puntualmente hay partidos políticos que no quieren que avance el tema de fraude fiscal, hay una, también un tema de voluntades. Pero lo que no se vale es que si en junio entra el país en una emergencia fiscal como la prevé el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, se diga que no se ha hecho nada. No se vale que no se diga que no se ha hecho esfuerzos. ¿Por qué? Porque al final usted puede, lo que tendría es un elemento más para decir, mire, no solo lo dijo el Gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda, o lo dijo la Contraloría General de la República, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dijo los académicos de la UCR, lo dijo la Contraloría. O sea, ¿qué más se necesita para que los actores políticos entiendan que el país vive una crisis fiscal y que hay que buscar soluciones? Como dije anteriormente, si el problema es en qué se van a gastar, condicionemos. Hay razones contundentes entonces para afirmar que el país requiere la discusión y aprobación de nuevos impuestos. Sí, se requiere, porque a pesar de que se han hecho y las posiciones las han dado los diferentes generadores de opinión de forma aislada, parece necesario tener una conferencia de prensa donde estén los diferentes actores y que le digan al país que realmente... un ejemplo, así como se sentaron los presidentes de los supremos poderes a hablar del tema de los cubanos, bueno, ¿por qué no se sientan? Tal vez excluyendo un poco al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que está en la dinámica electoral y que es un tema que evidentemente no le compete, pero ¿por qué no se sientan y hablan del tema? Y súmele a la Contralora General de la República, que ha sido o que ha marcado su posición, más otros actores. ¿Por qué no hacemos ese esfuerzo político? ¿Pero por qué? Porque lo que pasa ahorita es que parece ser que la dinámica entre políticos ha costado ponernos de acuerdo. Luego habrán dinámicas, se especula sobre algunos acuerdos que se han dado en términos de amarrar algunos otros elementos para condicionar el tema fiscal, y le tocará pues en buena medida al Ejecutivo. Evidentemente el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad, pero lo que sí es cierto es que si el Ejecutivo ha puesto la propuesta, ha hecho los esfuerzos políticos y la mayoría de la oposición tiene el directorio y preside el directorio y no hace ningún otro esfuerzo, no se vale responsabilizar únicamente al Poder Ejecutivo. Al final, dentro de la dinámica legislativa, en la discusión de impuestos o en la discusión de fraude fiscal, está inmerso también el futuro de otros proyectos de la corriente legislativa. Sí, aquí todo se entrelaza. Uh-huh. Es posible que dentro de la discusión para construir la mayoría del tema fiscal, algunos otros actores o algunos actores políticos lo enlacen con otras iniciativas, uh-huh, de ley, o inclusive el tema de que vaya paralelo. Por ejemplo, podemos generar un acuerdo de que vaya de forma paralela los proyectos las iniciativas de ley que hay en términos de reducción del gasto con los proyectos que conllevan elementos de aumento de los impuestos. Entonces usted puede decir, bueno,
No, pensemos en el tema de las pensiones, hay que entrar en el tema del Poder Judicial, que también tiene sus abusos, uh-huh. Luego qué ha pasado con el tema de las convenciones colectivas, empleo público. El tema de empleo público, entonces puede ser que el acuerdo o el acuerdo sea, bueno, avancemos con estos proyectos, inclusive llegar a un compromiso de darle vía rápida a esos temas dentro de un gran acuerdo nacional, pero no se vislumbra que ningún proyecto, ni empleo público, ni fraude, ni nuevos impuestos. ¿Está nuevamente el gobierno a poner plazo o compromiso en esos otros temas como empleo público, como pensiones del Poder Judicial para lograr el tema de impuestos? Yo creo que es inevitable para acelerar la discusión. O sea, yo por las posiciones que uno ha visto de los diputados de oposición, hay algún nivel de condicionamiento en el tema de atender. O sea, para solucionar el problema fiscal, yo creo que la acción debe ser paralela en los diferentes ejes. Reducción del gasto, uh-huh. O sea, cuando digo reducción del gasto es que si eventualmente el gobierno tiene que presentar un presupuesto extraordinario donde se expresen reducciones del gasto, pues tendrá que hacerlo. El tema de proyectos de ley de empleo público y otras iniciativas que conllevan a la disminución del gasto y el tema de los nuevos impuestos. Y evidentemente la lucha contra el fraude. Yo creo... Inclusive lo hablaba ahora con algunos diputados. No hay quórum, corre el tiempo reglamentario. Que de aquí a mayo, un gran o un logro importante que puede tener este directorio es al menos avanzar en fraude fiscal. O sea, yo creo que fraude fiscal ya tiene tamaño rato estar ahí. Uh-huh. Y si la oposición quiere ser responsable o dar una señal clara de responsabilidad, si tiene interés en mantener el directorio, yo creo que debe aprobar fraude fiscal lo más pronto posible. Pues se ha avanzado mucho también en fraude fiscal, don Martín. Sí, claro. Prácticamente un tema que mantiene en este momento el proyecto paralizado, por no decir, porque no está entrabado, está paralizado a la espera de que se tome un acuerdo entre Hacienda y los diputados de la comisión en torno al tema de las potestades del Ministerio de Hacienda para conocer quiénes son los miembros de las diferentes empresas, ¿verdad? Ahora, es válido, uno no va a quitarle los derechos que tiene el legislador de hacer modificaciones si la discusión sana en los proyectos por el tema de la urgencia fiscal, es válido, pero cuando se tiene una iniciativa de ley que ya tiene más de un año en corriente legislativa, pues obliga a hacer los esfuerzos políticos para sacarlo. Pero yo soy muy optimista, yo creo que al final la discusión la tendrá que dar el país y que cada actor debe tener las responsabilidades y generar los escenarios para construir acuerdos. Sí. Yo creo que el gran desafío de este país es precisamente el tema fiscal y hay que unir esfuerzos y ponernos de acuerdo que como tanto lo necesita el país. Bien, gracias don Franklin. No hay quórum, así que para que vaya al plenario legislativo, continuamos acá en TV Legislativo a través de Canal 98 de Tigo, 200 en digital de Telecable y también enlazados con Radio Nacional 101.5 FM 590 AM. Una información que llega a todos ustedes con la coordinación y supervisión del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa.